Bueno, oiga. ¿Cómo le va, Juan Mario? Buen día para todos, bienvenidos al jueves. Qué jueves, ¿eh? Qué jueves, Tete, qué calor que hace afuera, no sé qué hago de campero, bueno, chicos. A mí me pasó algo raro, me desperté con frío. Ya. Me desperté con mucho frío, no sé por qué, me desperté friolento. No tire la ropa, no tire la ropa, Juan. Ay, ¿qué hace volar la campera? Me dio calor. Bueno, me levanté, me desperté con frío. Sí, señor. La naricita. Ay, la ñata. Los piecitos. Sí. Y bueno, está, ahora ya medio. Pero viste que salí con remerita, no sé por qué. Remeroca. Con el ¿cómo se llama? Busito de hilo, creo sí, que no, es. No, pero ¿cómo es que le dicen lo chomba? Los cracks. ¿Cracks? No, Cashmere, el que tiene pelo, que no vi más. No, no, hombre, tampoco. De hombre no vi más. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Busito? No, bueno, después te digo. Se complicó. Sí. Un buzo, está. Sí, bueno, está por eso, es un buzo. Suéter. Un suéter. 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 Un pullover, dice pullover. Gastón. Podría haber sido, podría haber sido un pullover, pero es más suéter. Suéter, bueno, sí, muy bien. Sí, mandamos sí. Un suéter entonces a la barra. Volvió la risa. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Para quién le mandan un suéter, dijo? Larguirucho vino corriendo allí al estudio. Hoy, bueno, después tenemos fotos para mostrar de... ¡Anda! Unos amigos. ¿En serio? No puedo dar muchos datos, amigo. Oiga, qué lindo. Discúlpeme. Me gustan los jueves así picantones, ¿eh? Bueno, jueves picantón de que usted tiene calor. Yo no tengo tanto calor, pero bueno, jueves lindo. En fin, definitivamente un jueves lindo cuando hubo mucha niebla tempranera. No me enteré. Bueno, yo me desperté 8 y poquito y hacia afuera había niebla, había bastantita niebla. No te digo que no se veía, pero había mucha niebla. Amaneció neblinoso en la mañana de hoy. Bueno, ahora ya no había. Por ejemplo, por las zonas que vine yo. Bien. No se veía niebla. No se veía más. Pero el sol capaz que la limpió. Y capaz que sí. Está sí. Fuerte el sol ya. ¿Sí? Oh, te juro que está fuerte el sol, che. Venía pensando ahora. No venís. ¿Está fuerte el sol por la temporada ya o porque hoy justo amaneció poderoso? No, sí, está raro, está pesadito, está calor afuera. ¿Mirá? Y venía pensando ahora, digo, pucha, lo que va a ser el verano. Y va a ser duro, sí. Va a ser duro. Anoche alguien me dijo, alguien que trabaja en... ¿Meteorología? No, pero, o sea, trabaja en una empresa estatal y saben, están con sabiendo siempre los temas de... En UTE trabaja, ¿viste? Ah, pará. Y me dijo... Vos sabés que a nosotros nos dijeron que va a ser durísimo, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Oh, qué susto me das, le dije. Bueno, no asusto no, pero... Y bueno, y ahora voy a ver si encargo un aire, vamos. Usted no tiene aire acondicionado. Usted tiene un aire acondicionado de los viejos. Tengo uno de los viejos. Los cuadrados, culones, grandotes. Anda, divino, pero ¿qué pasa? Claro, hasta para dormir. Y no puedes como el turbo punta. Claro. El ruido. Te mete un descontrol. El problema es que no tiene este... Corte. No tiene timer, claro. Seguro, ¿entendés? No tiene automático. Es una térmica que yo la subo y la bajo, la pongo verano, invierno. Claro, entiendo. O mucho no frío, tengo mucho grises, calor. Tengo, a ver, aparte es alemán, por suerte que yo entiendan. Claro. Entienden sí, bastante. Saben muchos idiomas, claro. Un chotazo, no pegue con eso. Bueno, no, amigo. Y lo tengo marcado con un marcador, le puse acá. Sí. Así, verano, invierno. No, frío, calor le puse. Estás jodiendo. No, frío, calor. Poner que si voy al medio, capaz que tira algo, pero no quiero. Pero no, aparte, pero no apaga. No, térmica. Claro. Apágate, prende. Y para abajo y se apaga. Cuando está muy frío el cuarto, lo apagás. El problema es cuando me duermo con él prendido. Pucha, es como claro, dormirse, porque como ese. En el Ártico. Al no tener este termostato, pim, pum, pan como el otro. Siempre está enfriando. No. O siempre está calentando. A la hora estás así, viste, tiritando. Y en invierno te y en invierno te cocinás vivo, claro. Al principio está bueno. Pero qué sé yo, y me ves comilones, ¿no? Como vos. Bueno, le gustan los postres. Y este año va a intentar comprarse un aire split de estos que cortan. No sé, es un año malo, no fue bien. Bueno, no fue un año bueno para nadie, no tiene razón, pero capaz yo. No sé. Más conseguimos algún cáncer. Pero dije en broma. No sé si quiero cambiarlo. ¿Qué sé yo? No sé. Vamos, no lo cambie. Instale otro. Por un lado. Ese que está en el dormitorio. No, está claro, ese. No puedo sacarlo, ¿entendés? Porque es un bruto agujero. Tengo que tapar todo con ladrillo. Hay que dejarlo. Porque adentro no ocupa nada el lugar. Claro, está sobre la pared. Para adentro es como que tengas un cuadro. Claro. O sea, sale para la parte de atrás que es para el fondo. O sea, bien. No te jode. No molesta para nada.
Ya sacarlo es una llenada porque haces mugre. ¿Y dónde lo pones después? No, aparte hay que tirarlo. ¿La basura? ¿Lo lleva a recolección y barrido? ¿Lleva el split? No, lo dejaba un rato en la vereda en mi casa, ya lo dejaba un rato en la vereda. Alguien lo manotea. Enseguida, mirá, pasa el rastrillo ahí y lo lleva. Bueno, no sé si se le dice así al señor. Bueno, es lo mismo. Bueno, no, bueno, está bien. Señora, señorita. Señorita también. Capaz, sí. Rastrillo, bueno. Digo, porque arrastran. Claro, lleva. Arrastran cosas. Claro, claro. Rastrillo le decían algo que robaban antes, ¿verdad? Sí, sigue diciendo, este se medio, le sigue diciendo. Este medio rastrillo, decían. Sí, 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 se le sigue diciendo. Este medio rastrillo. Se le sigue diciendo, creo, todavía el rastrillo, sí, señor. Yo como lo digo más en barrio, no sé. Señores, tenemos juegos, tenemos turcos hoy para jugar, así que pueden empezar a mandar su mensaje o su juego. Tengo los premios en el auto ahí. En un rato más jugamos al mayor o menor o al truco por premios de la gente de Turcos en Sarandí 29, que viene preparándose con todo para la temporada primavera-verano, señores. Divino. Un abrazo grandísimo a la barra de Turcos. Caja de bombones traje para regalar hoy. No, no me gusta que regale eso porque a mí me dan ganas de... Traje un voucher para llevarse una caja de bombones que va y lo levantan directamente ahí. Sí. ¿Qué más? Un set de llaves. Set de llaves. No sé qué llaves eran, francesas, no sé cuál es. Bueno, ayer hablaba con Andrea y la gente de Turcos en Sarandí 29 y me decía que no sabía si eran inglesas o francesas, pero son llaves como para laburar con tal cual, con las tal manos. Cual. Muy bien, gracias. ¿Usted sabía que la gente de Turcos tiene un amplio sector destinado a la herramienta, a la parte ferreteril también? Bueno, me estoy enterando un poco desde ayer porque veo que me, cuando veo el regalo de herramienta, dije, opa, 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 ¿vio? ¿Qué está pasando acá? ¿Vio? Bueno, y ahí empecé a investigar y me enteré. Bueno, todo esto y mucho más. Como siempre, Turco. Bueno, tenemos la caja de bombones, las herramientas, que ya tenemos en las herramientas y vamos a jugar en un par de minutos más. ¿Y qué más? Y no recuerdo el otro, pero ya me fijo el voucher por acá. Un hacha, por ejemplo, sería un buen regalo. Un hacha, seguro. Mosquitero, para el verano ahora. Es muy bueno esa paleta eléctrica que a usted le gusta, las paletas eléctricas para asesinar bichitos. Me encantaría una, chicos. Chicos, ahí terminó. ¿Se terminó el video? ¿Qué raro? Ah, porque son cortos. Son cortos los videos de WhatsApp. No podemos mandarlo mucho, ¿o sí? Sí, te daste el dedazo. Bueno, saludando a la gente de Turcos en Sarandí 29. Me encantaría en serio una paleta de esa para mí. Bueno. Me encantaría para judiar a mi sobrina y eso. Tipo, eso no, pero no le hagas, sí, pero le da patada en serio. La corriente a poquito. Le da 12 volts, le da. Sí, pero poquito, como un cosquillo. Loco. Decirle a Mario que saque el aire y ponga una cadena afuera y ahí desaparece. Voy por los alfajores. Ah, claro. Que lo pongas encadenado. Que lo pongas como que lo tenés cuidando, como que no lo querés largar al aire. No, me he sacado cosas afuera. He sacado. Sí, he sacado muchas. Porque el otro día tenía un DVD, por ejemplo. Que no. ¿DVD? Sí, un DVD. Hace años que no miro. Que no lo usaba, porque no lo estaba usando más y me estaba ocupando el lugar y dije, ya está. Lo voy a sacar. Lo iba a tirar. Y después dije, lo voy a sacar afuera, lo dejo ahí un ratito. Total, no me cuesta nada. ¿Y? Y lo saqué y nada, al rato salí y ya no estaba más. ¿Y qué? ¿Pero lo usará la gente todavía? ¿Qué sé yo? Por ahí lo usan. ¿Alguien compró Blu-ray alguna vez, señores? ¿Se acuerdan que entró el Blu-ray? No, yo no compré. ¿Quién? ¡Boludo! Sí. ¿Cuántas películas miró en el Blu-ray? ¿Cinco o seis? Es muy bueno, un buen gasto, señores. Simplemente desquitó muchísimo el dinero. Tal cual. Bueno, no, yo no llegué a comprar Blu-ray, pero estaba con ganas, sí. Tenía ganas de... No, yo tuve, después en los VHS tuve reproductor y después tuve videograbador también. ¿Videograbador? Claro, me grababa todo. Es más, yo tuve uno que era como el... No era mío, era de mis tíos. Era como la vedette de los videograbadores. Ajá. Que era el Panasonic G10. Claro. Que vos pausabas y quedaba la estático. Es como una foto. Sí. Ah, era increíble. En la época que vos tenías para retroceder la película. Para adelantar y para atrasar el que teníamos. Ese era top también, ese, ¿eh? Ese, sí. Ese era top. Ah, ese era. Ahí decidiste ser DJ. De canal era claro. Ese, ¿no? Ese era de canal. Yo me creía Jaques cuando era. ¿A Jaques? Me creía. ¿En serio? No, mentira. No digas, así que como que lo larga la B. No. Bueno, ¿cómo viene el clima? ¿Sabe algo de cómo viene la climatología para hoy, para mañana? Bueno, ayer estuvo nublado durante el día, como lo habíamos anunciado, iba a estar nubladito, el sol andaba ahí en la vuelta. Hoy sí va a ser un día más soleado, obviamente. Bien. Y mañana viernes empieza la inestabilidad, chicos. Mañana 23 la máxima, 11 la mínima. Hay niebla en este momento todavía, me dice el estado. Bueno, a mí también lo mismo me dice el estado meteorológico. Y bueno, mañana viernes, sábado y domingo vuelve a estar inestable, así que bueno.
vamos a ver qué pasa. Le mando un beso grande a Sandra, a Coti, a toda la barra ahí del barrio de la abuela Lala y a la abuela Lala mismo también, que siempre nos miran. Muchas gracias por mirarnos. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Fernando Alienzi. ¿Cómo te va, Fernando? Bien, ¿y vos? Pero excelente, Fernando. ¿Vas a jugar algún jueguito, Fernando? Sí. ¿A qué jugamos? Mayor o menor. Mayor o menor. Juega Manuel. Juega Manuel, mayor o menor. Bueno, muy amigo, muy bien. Para que tengo las cartas dadas vueltas. Así juega, así hace algo. El gol. Tiene una ayuda sola, Fernando, ¿ok? Ok. Bueno. Bueno, vamos arriba. Arrancamos asá. Asá. Primera carta. 13. Primera carta, un 13. Sí, señor. Es fácil. Muy fácil. Es fácil. Menor. Menor. Muy bien, menor. No tenía mucho punto de comparación. Yo hubiese dicho menor. Usted hubiera dicho menor también. La carta para empezar a jugar. 13, sí, igual. 13. Pará, déjame. Déjame ver si está barajado esto, porque si está del 1 hasta el 1. No, viene bien, está bien. Bueno, no hay carta, es empate. Tenés que ganarnos 4 veces. ¿Mayor o menor, Fernando? Menor. Menor, dijo Fernando. Y está muy bien, es un 3. Fernando. La primera carta la metiste ya, Fernando. Fernando, la segunda para vos, para jugar. ¿Mayor o menor que el 3? Mayor. Mayor que el 3, dijo. Mayor también. ¿También? Sí, claro. Obvio. Mayor que el 3 y es... ¡No! ¡Uno! Fernando, gracias por llamar. Que tenga linda jornada, amigo. Cuídese. Vamos arriba, Ferchu, no te enojes, querido. Ay, 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 el 1. Era poco probable que saliera un 1, pero salió. Hoy vamos a jugar mucho mayor o menor para premios de turcos que tenemos a Rolete, mi capitán. Así que bueno, chicos. Hoy capaz hacemos una tirada de noble o mañana. Bueno, cuando usted quiera, Juan Mario. Jueves, cuando mañana, usted quiera. Viernes. Cuando usted quiera. Vemos, capaz mañana. Cuando usted le apetezca, amigo. Como para que el viernes sea más dulce. Bueno, mañana, hoy la máxima de hoy van a ser 24 grados. O sea que va a estar agradable el día. Sí. Y la mínima ya debemos haberla pasado, que fueron 9. Yo igual sigo con la naricita fría, Juan Mario. No naricita sé por qué. Fría, porque. Pero estás bien. Hola, ¿no? Emma, ¿cómo estás? Hola, Emma, buen día. Abrígate. Sí. No es así. Sí, está medio entregado, sí. Pero quiero, ¿estás bien vos? ¿No te sentís como, qué sé yo, no sé? ¿Resfriado? ¿Con fiebre? No. ¿Resfriadito? No, creo que no. ¿Dormiste de media ayer? No. No dormí de media. No, y me desperté con los piecitos fríos. Eso viste, raro también. ¿Te das cuenta? Raro también en mí. Yo me dormí 4:30. ¡Apa! 4:30. Tardecito. Entre que hacía una cosa, otra, y buscaba una noticia, iba al baño y venía y miré una película, esto, aquello, eran 4:30. Es tarde para dormir. Tarde. Hoy me levanté 8:30. ¿Y puse a qué? 8 relojes puse hoy. Me imagino, sí, de la vida. Cada 7 minutos más o menos sonaba el despertador. Bien. Y lo miraba y decía, me quedan 3 alarmas. Y se juega eso. Claro, con el teléfono en la acá, ¿no? Acá en la cama. Con el corazón en la mano. Así porque suena, vibra, grita, se las alarma. No, yo no puedo levantarme como algunas personas. ¿Qué tal, amigo? Algunas personas se levantan con Titanic. No. A ver, mi alarma ponen, no es muy... ponen, por ejemplo, no sé, música clásica para levantarse. Y me dicen, no, porque me hace bien. Pero No puedo, me encantaría. Pero no puedo, no me levanta, chicos. Tengo que poner algo que me arranque la cabeza para que me levante. Mirá, te voy a mostrar mi alarma. Mirá. Editar alarma, acá. El sonido. Esta es mi alarma. De música de yoga, gordo. Una porquería. Así me despierto. ¡Con olas! Claro. Ah, bueno. Está. Ya abrió todo. Está el medio paquete. Sí. Efectos naturaleza se llama. Mirá el mío. Se llama Presto. 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 A ver cómo suena Presto. Mirá. A ver cómo suena. Te enloquece. Valor. Imagínate, ¿no? No te levantás de mal humor con eso, Juan Mario. No, mucho. El problema es que hasta que no te levantás no para. No, tener, ¿no? Sí, me imagino. Y sigue, y sigue, y sigue. Y a veces apago una y me voy al baño y me olvido apagar todas. Y despertás y empieza a sonar allá en el cuarto y tiene el baño y se escucha. No, increíble. Aparte cuando hay mucho silencio es peor, ¿no, chicos? Bueno, odio las alarmas. Me gustaría levantarme como antes.
Como antes, con como... Ah, sí, sí. Se despertaba. ¿Te acordás el pip, 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 pip? No. Pip, 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 pip. ¿Qué era eso? El despertador, el pip, 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 pip. Ah, el del radioreloj. No, pero venían los chiquitos así, que bueno, venían en todos lados. No tuve ese. Ese. Oh, Dios. No recuerdo haber tenido. Yo me levantaba con un radio reloj que me despertaba, por ejemplo, con una FM. Ah, prendía la radio. Claro, prendía la radio. No, esto no, esto había en todos lados. Sí. Los despertadores, esto, los pipipipi, esto andaba en todos lados. El que tenía un, uno de martillo era un crack, ¿viste? ¿Qué, cómo sonaban eso? Que la sí. campanita. ¿Qué es bárbaro eso? Me tiene un escándalo importante. Ahí ¿eh? Está, mirá. Ahí tenés. Ahí tenés. Mirá. Eso sí. sonaba así. Por Dios. Y tenía los números flúor, ¿no? Veías, lo veía de noche los números. Qué al pedo. No, loco, la tecnología es una cosa increíble. Al pedo, tío. Bueno, ¿con qué arrancamos, Juan Mario Paniza de mi corazón? Bueno. El teléfono está habilitado. Sí, 099-73-2065. El celular no. No, 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 no. El celular solo WhatsApp o mensaje de texto, pero al sí. fijo 099-73-2065, al fijo 473-37-126. Es verdad, sí. Arranque, Juan Mario. 31 a la cabeza pegamos ayer, chicos. 31 casos nuevos de coronavirus. La porquería. Pasamos los 200, estamos en 218. Del total hay 10 casos que corresponden a militares que regresaron de una misión en el Congo y se encuentran aislados. ¿Está? Bien. Este miércoles se registraron 31 casos nuevos de COVID, lo que da una cifra de 1.741 en casos positivos acumulados desde que se declaró la emergencia sanitaria. Desde el total, 24 pertenecen a Montevideo, 4 a Canelones, 2 a Rivera y 1 a San José. Asimismo, el Sistema Nacional de Emergencia aclaró que los 24 casos que se registraron en el departamento de Montevideo, 10 corresponden a efectivos militares que regresaron de una misión en el Congo. Todos fueron derivados a un área de aislamiento que estaba previamente preparada y se encuentran asintomáticos. ¿Asintomáticos todos? Sí, todos asintomáticos. Igual, aunque no hubieran habido estos 10 casos, 21 casos nuevos ayer era un número importante también. Es mucho, ¿no? También, es mucho también, sí señor, sí señor, sí señor. Bueno, a seguir cuidándose, chicos. Bueno, 24 pertenecen a Montevideo, no lo leímos, ¿no? Sí. Bueno, claro, 24, exactamente. Igual el número es importante, aunque no hubieran venido los 10 militares apostados en el Congo, es un gran número, 21 igual, chicos y chicas. Bueno, pero pese a esto, la situación, dijeron, no está para nada descontrolada, aseguró el científico que asesora al gobierno. Bien. Henry Cohen dijo que esto es así, pese a que aumentó la cantidad de casos diarios. Parece que está controlado. El doctor Henry Cohen, integrante del grupo asesor científico honorario del gobierno para el COVID-19, aseguró que pese al aumento de casos diarios, la situación en Uruguay sigue bajando, sigue bajo control. Así que bueno, por suerte, ¿no? Chicos, por suerte que bueno, estamos. Bueno, por suerte, que sigamos creyéndole a los asesores también y a los científicos cuando dicen que está todo bajo control y que está todo el seguimiento. Dice, por ejemplo, en este momento estamos con unos cuantos casos cada día, pero en una situación para nada descontrolada, aseguró el experto que junto a Rafael Radi y Fernando Paganini lideran un grupo de medio centenar de científicos que asesoran al gobierno en las decisiones sobre el coronavirus. Qué responsabilidad esta gente también, ¿no? Sí, señor. Porque cargando a un país en su espalda prácticamente. Todos los movimientos van, salen de ahí. Y todas las miradas van ahí también, ¿no? Cuando hay casos ahí, cuando hay que felicitar, vamos a felicitar los chicos, pero cuando arrancan a ver algún caso, las miradas se posan todos sobre el equipo científico. Ah, mira esto. Lo mismo, dice, consultado sobre la apertura del Expo Prado, que está en boca de todos. Sí. Donde se permitirán ingresar 15.000 personas por día dentro del predio de la Asociación Rural, Cohen dijo que la autorización la dio el gobierno y no les corresponde a ellos opinar. Bueno, no, pero deberían opinar también. Yo no estoy de acuerdo. Lo importante es cómo nos comportemos los uruguayos estas dos semanas del Expo Prado. Destacó donde se debe utilizar el tapabocas, mantener distancia física y la constante higiene de manos. Pero bueno, claro, voy a decir un comentario. Que diga. Un poquito. ¿Qué pasa? ¿Quién te llama? ¿Quién te escribe? ¿Quién te...? ¿Hola? Gordito, ¿cómo te va? Buen día. No se puede, al celular no se llama, mi amigo, se llama al fijo 473-37-126. Gracias. No, por favor, a las órdenes, amigo. No, lo estaba atendiendo porque un señor que hace rato está llamando y no quería que tampoco hola, señor. Dejarlo colgado. No estoy de acuerdo para nada con la Expo Prado. Bien, me parece que
15.000 personas diarias visitando la Expo Prado. No está bueno, no está lindo, no está de acuerdo a lo que viene pregonando el Estado desde que comenzó la pandemia. Charlie, ¿cómo estás? Charlie, ¿cómo estás? Hola, el del 12. Hola, lindo. 12. Tenista, 6-1, 6-1 ayer. ¿Vas para el Prado o no? Bueno, no, ese palo, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo con la apertura del Expo Prado, la verdad. Después, si quiere, desarrollamos. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Excelente, buen día. ¿Cómo es su nombre? Catalina. Catalina dijo que me amaba. Catalina, ¿de qué barrio llama usted Catalina? Del barrio Sofildo Piñeiro. Del Sofildo Piñeiro. ¿Cuál es el motivo de su llamada, Catalina? Quiero jugar. Bueno, juega al mayor o menor por premios de la gente de Turco. ¿Le parece muy bien? Sí, señor. Ojalá tenga suerte, Catalina. Vamos arriba. Con Catalina. ¿Usted está de acuerdo con que se habilite la Expo Prado en plena pandemia? La verdad que no. La verdad que no. Muy bien, bien. Opiniones del público. Primera carta para Catalina, 5. Arrancó complicada, Catalina. 5 al medio, Cata. Tenés que ganar 4 y tenés una ayuda. Bueno. Esta pega en el palo, Cata. Mayor. Mayor dijo Catalina. Dijo que me ababa y para mí. Catalina dijo mayor. ¿Qué dijo? Mayor. Mayor. Dijo mayor. ¿Estás segura, Cata? Sí, dijo. Y marchó Catalina. Ay, Catalina, te mando un beso Catalina. Enorme. Bueno, gracias por llamar, Cata. Tienen que estar atentos, chicos, cuando le decimos, les hablamos, les hacemos señas, movimientos corporales. El cuerpo tiene su propio idioma y habla, gordo. ¿El cuerpo tiene su propio idioma? Sí, sí, tal cual. Che, ¿está bien? No, está bien. No, tuve una noche. Le mando un gran saludo a la Asociación de Fiestas y Eventos. A los chicos que ayer tuvimos reunión en el Complejo Villa España. Agradecerle a Milton también por la buena onda y por cedernos del lugar. Y pasamos muy bien, Comimos muy bien también. Bueno, ¿y definieron algo ya? Y bueno, sí, se va a realizar una comisión. Bien. Comisión con como corresponde. Bien. Con número social, con todo. Así que bueno, ese es el siguiente paso ahora. Bueno, muy bien. Porque, bueno, nada, las fiestas hay una autorización que pone mucha responsabilidad a nosotros, como que se apoyaron mucho a nosotros y dijeron, ¿no? Y está bien. Usted se encarga de que, como dijo, que la gente no baile, porque no puede bailar. Es música ambiental por ahora. Bien. Usted, el servicio, se encarga de que todos estén con tapabocas su gente, que la elaboración sea perfecta, que esto, que aquello. Bien. Usted, que no haya amontonamiento en la barra, se encarga del servicio y todo. El del salón se encarga de que los baños estén totalmente limpios, que haya alcohol en gel de todos lados, que haya ventilación. Bien. Genial. Entonces, estamos todo bien. Bueno, el que no cumpla con eso, en el momento de un control, se comerá el garrón. Bien. Cada uno se hace responsable. Yo no voy a pagar por el servicio, ni el catering va a pagar por si está bailando la gente. Claro, que es culpa mía. Comprendido. Bueno, y con esos parámetros más o menos, vamos a trabajar en fiestas chicas. Bien, hasta 150 personas creo que. ¿No? Ponele, menos también, un poco menos, qué sé yo. Con la flexibilización de las horas, que Montevideo estaba dando 2 horas, un poquito más, no habría problema. Si es al aire libre, mejor. Siempre buscándole la vuelta como para que sea lo menos dañino, entre comillas, posible. Peligroso. Sí, ahí está. Sin baile, obviamente, por ahora. ¿Cuándo arrancarían a laburar? Ya se está trabajando, sí. Bien. Sí. Se está trabajando así. Bueno, hay algunas cosas que ajustar, pero ya se está trabajando así. Estamos viendo la fase 2. Queremos ver, nos reunimos también para ver cuándo arrancaría la fase 2. Bien. De este protocolo, porque esta es la fase 1. Claro. A ver, y a partir de cuando arrancamos, que hace que 10 días capaz, sí, más o menos, que se dio esto, un poquito menos. Y ahí para adelante, ¿cuántos días son para ir a la fase 2? Para controlar a ver si hubieron casos, si no hay casos. Sí. Así que bueno, vamos a ver. Estamos en eso, chicos. Bueno, muy bien. Alguien me dice por acá, bajo control, pero que no aflojen, si no vamos directo al horno. Está bien lo de la Expo Prado, me parece. Bien. El tema del Prado es que se mueve mucha plata y por plata baila el mono. El mono, la mona, yo también bailo. Yo creo que
hay otros ámbitos que se mueven mucho más dinero que en la Expo, realmente, y están medios complicados también. Pero bueno, es una opinión personal y la gente del otro lado puede opinar también. ¿Están de acuerdo que abra la Expo con 15.000 personas diarias visitando stands, señoras y señores? Ustedes opinarán. Buscamos la primera de las tandas, si le parece bien, Juan Mario. ¿Cómo no? Ya venimos, Dieguito querido de nuestro corazón, y estamos con ustedes. ¿Quieren el menú ahora? ¿Tenemos? Vamos con Viajero. Vamos, seguro arriba, que viajero. Sí. A ver. En la jornada de hoy usted puede pedir al Viajero estas dos opciones: ravioles con tuco o caruso, o pollito a la mostaza y limón con arroz primavera. 098-607-517. El Viajero, 180 pesos más pan, más postrecito de obsequio. ¡Ya venimos! ¡Qué rico! Más de 37 años siendo un clásico de Salto. Salto Comer Bien tiene nombre y apellido, Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbieri, esquina Zorrilla. Martes a domingo desde las 20 horas y domingos también al mediodía con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez Restobar. Delivery al 099-342043. Seguinos en nuestras redes sociales, @ Juan Pérez RB. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico, marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro.
Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, cuando pones la mesa tu familia se espanta. Ven a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Chef. ¿Te gusta el dulce de leche? Casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas. Con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche Tucu Tucu. De Colonia Rubio a tu mesa. 100% salteño. 100% irresistible. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. ¡Aprovechalas! ¡Listo el pollo! Pollería y Rotisería, Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. ¡Listo el pollo! Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri. Punto Cero Carteles, 11 años brindando nuestros servicios. Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología, impresión digital, elementos corpóreos, lo nuevo en iluminación LED y neón LED, corte y grabado láser. Punto Cero Carteles, 8 de octubre, 1470, teléfono 473-20855, WhatsApp 091-7803-78, Punto Cero Carteles. Señoras, señores, amigos, amigos, 473-37-126 para jugar. Y todos los que se anoten al 099-73-2065 también participan por un premio de la gente de Turcos en Sarandí 29. Gracias, Turcos. Qué lindo, señor. Se viene el cambio de temporada en los Turken. Sí. Y bueno, ahora ya tenés que, viste que viene ropita nueva. Sí. Zapatito, botite. ¿Cómo trabaja esta gente? No, bien, ¿no? Así, bueno. Yo cada vez que voy a levantar los premios, Vouchers. Gente increíble. Muy bueno. Pueden anotarse al 099-7320-65 por WhatsApp o pueden llamar al 473-37-126 como hace esta persona. Hola. Por ejemplo. Hola. Aló. Hola. ¿Cómo es su nombre? Fernando. ¿Cómo? Cacho. ¿Está ahí? Se le cortó. No pasa nada, chicos. Inaugurarán el primer shopping outlet. Qué lindo, me gusta la palabra outlet. Del país, va a ser en Montevideo, obviamente, con una inversión de 40 millones de dólares americanos, chicos. ¿En serio? Plaza Italia se va a llamar, ubicado en Avenida Italia. Implicó un trabajo en conjunto con la Intendencia de Montevideo para mejorar la vialidad de la zona, obviamente. Se inaugura en noviembre, creo. Con una inversión que asciende a los 40 millones, abrirá sus puertas en el mes de noviembre el primer shopping outlet del país,
El nuevo shopping llamado Plaza Italia, ubicado en la Avenida Italia y Colombes, implicó un trabajo en conjunto con la Intendencia de Montevideo. Si tengo una duda, vos que sabés tanto, el shopping outlet, ¿qué es? ¿Cosas descontinuadas? ¿Te venden más barata? Más barato. Por ejemplo, la marca, te compraste un par de championes, claro, pero son del 2018. Tal cual. ¿Y te sale más barato? O vas a un outlet. Negro Solís. Hola, Solís. O vas a un outlet, te puedo saludar hoy. ¿Ah, sí? ¡Apa! ¡Apa! Viste, conseguía. Che, el outlet es cuando donde vas y encontrás una camisa que está impecable, por ejemplo, que vale tres cuartos de lo que vale... ¿Y por qué? ¿Se sabe? Y le preguntás al muchacho o a la muchacha, che, ¿pero esta qué tiene? Ah, no, esa vino con un botón diferente ahí abajo. Por eso, me gusta esa ropa, ¿me entendés? Claro, me obvio, tal cual. Por ejemplo, o trajo un ojalcito más abajo, pero es donde queda para adentro. Boludeces. Oh. Así, con dicho que, claro. Hola, ¿quién habla? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo se llama usted? Hola. María. ¿Cómo andás, María? Me gusta cuando usted juega con María. Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Has comprado cosas en algún outlet, María, alguna vez? No. No hace falta. Está bien. Eso es para pobres, María. María, ¿de qué zona llamás? De Barrio Artigas. Bueno, no sé quién tiene, si vos tenés la tele alta o yo tengo el retorno acá. María. No, bueno, saludo a toda la gente de Barrio Artigas. Anoche anduve en el complejo Villa España y casi cerca. Che, María, ¿jugamos mayor o menor, querés? Dale. Para que vamos a revelarla un poquito, para que diga, ay, no. ¿Qué carta sale? Porque tengo la serie en el cuarto. Ah, te voy diciendo, no te preocupes, María, no te preocupes. Bueno, primera carta para vos es la número 10, María. Yes. ¿Qué hacemos? Menor, dijo María. Vamos a jugar, como que si María estuviera mirando. Claro. Ay, qué nervios, María. Después cuando veas la repetición, María, por ejemplo, puedes verlo y bueno. ¿Menor dijo que el 10? Menor que el 10. ¿10? Bien, María, un 5. Y es menor porque es un 5, María. Bueno, la primera carta ya fue. Tenés que ganarnos 3 más para poder ganarte premio directo de la gente de Turcos. Bueno. ¿Mayor o menor, Mary? Sí. Tenés una ayuda. Sí, tenés una ayuda sola de Juan Mario. Bueno, digamos que ahora sí quiero la ayuda. Es menor. No, es menor, dice Juan Mario. Bueno. Pero tenés que decir vos. Que es menor. Es menor. Ah, no. Muy bien, María. Lo que pasa es que no quise darle mucha vuelta porque no están mirando la tele. 4, muy bien, María. Bueno, ahora se complica. Tenés 2 cartas más para ganar. Un 4 era, María. Ahora, ¿qué hacemos? Mayor dijo. Mayor. No, pero mirá el golazo que hace María de media cancha. Muy bien, un 13 metiste, María. Y ahora qué no hay brutal. Mucho misterio. Ahora menor. Bueno, esta es 13, o sea que la dejamos desigual. Sí. Menor dijo. Y sí, obvio. Un 3, María. Muy bien, María. Notable, María. Notable, María. No sé qué quiere regalarle algo de ahí o qué caja de bombones tenés. Dame los últimos 4, María. 897-9. María, venís por acá, por el canal Bellavista 1111 y levantás el voucher para ir a levantar el premio a Turcos en Sarandí 29, ¿ok? Bueno, muchas gracias. ¿Qué se gana? ¿La caja de bombones? Sí, ¿le gusta María. La caja de bombones o prefiere las herramientas de la gente de Turcos? Prefiero las herramientas. Prefiere las herramientas. Muy bien. Mi hijo es mecánico. ¿Cómo? Tiene 2 años, pero le encanta un fierro. ¿A quién le gusta? A mi hijo. Ah, bueno, brutal entonces. Imponente, ah. María, podés venirte no hoy. No se hable más. O mañana bueno, a levantar el voucher para levantar en Turcos, ¿ok? Todos los días los miro. Bueno, muchísimas gracias, María. Genia, María. Un beso grande. Te mando un beso, María. Vale, cuídate. Qué bueno, María. Buen fin, sí. Le iba a meter ya, pero está muy adelantado. No, estamos con bruto jueves. Bueno, ya es bruto casi jueves. Semana. Habría que trabajar hasta los jueves, hermano. La barra se empieza a notar para jugar por los premios de Turcos en Sarandí 29 por WhatsApp también. Así que bueno, vamos arriba, que la barra arranque a notarse con Tuti, queridos, ¿eh? Opa. Una más, atendemos. Estamos activos hoy, ¿eh? Una más. Hola, buen día. Hola. Buen día. ¿Quién habla? Maxi, ¿cómo andás, viejo? Bien. Hola. Bueno, me alegro mucho, Maxi. ¿De qué zona llamás? El Cerro. El cerro, bien. ¿Con quién estás, Maxi? Con mi padre acá. ¿Tu viejo? ¿Cómo llama? Maxi también. Maxi por 2. Abrazo grande al viejo. ¿Jugamos mayor o menor, Maxi? Maxi. Ada.
para que jugamos, digo, mayor o menor. Primera carta para vos es la número 5, Maxi. Un buen número 5. Acordate que van hasta el 13 y acordate que te puedo ayudar en una sola, que cuando vos me pidas. Está. Sí. Bien. ¿Mayor o menor, Maxi? Mayor. Bien, Maxi. Yo hubiera dicho mayor también. En la número 6, Maxi. Pégale un palo. Ahí, ahí, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Pues, ¿otra mayor? Otra mayor, dijo Maxi. Juega Maxi, mayor, Maxi. Dijo. ¿Estás mirando la tele? ¿Qué dijiste? Mayor. Mayor, dijo Maxi. ¿Estás seguro? No, menor, menor. Qué buen tema, oh, me gusta. ¿Qué dijo? ¿Menor? Menor. Dijo menor. Menor, dijo bien, Maxi. Dijo menor y metió un 4, Maxi, muy bien. Maxi. Tenés que ganar 2 más, Maxi, para poder ganarte premio directo de Turcos. ¿Mayor o menor, amigo? Mayor. Mayor, dijo. Dijo mayor, Mario. Lo estoy escuchando. ¿Cómo lo vas a escuchar si dijo mayor? No, no, pará. No te muevas, no te vayas el mostrador. Le dicen antorcha. ¿Cómo? ¿Por qué le dicen antorcha? Antorcha. Acá tengo a mi amigo Milton recién. Pará que no, no, vamos de vuelta. Maxi, ¿mayor o menor? Menor. Se dijo menor, ¿no? Menor, ¿no? Pero escuchás solo algunas veces. Algunas veces, sí, dijo menor. Dijo menor que el 4. 4. Dijo menor. ¿Dijo menor? Dijo menor. ¡Es menor! Está arreglado este juego, chico. Es menor, chico, y no te puedo ayudar más, Maxi. ¿Y qué le voy a ayudar con un 2? No te puedo ayudar más. ¿Con un 2? Yo, para mí es mayor, no sé, pero soy... Es más o menos. Yo diría mayor. Más o menos. No la vi, ¿eh? Pero diría mayor. Maxi, ¿sabes qué? Te ganaste el premio. ¡Pero dejalo contento, la pucha! Te quedó claro. Hoy estoy muy bueno, muy entregador, entregón. Hoy estoy entre un gordo, ¿qué crees que haga? Maxi, dame los últimos 4 números de documentos. 9. ¿Sí? 9, vamos de vuelta. 9, 7, 0, 9. Maxi, te ganaste premio de la gente de Turcos en Sarandí 29. La caja de bombones, hay dos premios, la caja de bombones y el otro, pero no me acuerdo cuál es el otro. El otro, ahora voy a mirar. La caja de bombones, ¿te parece buen premio, amigo? Sí, buen premio. Caja de bombones bueno. Para usted entonces, de la gente está de Turcos. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que ir al centro a su mandado, llevar el voucher, pasar por los turcos y te traer una caja de bombones. Gordo, está todo bueno eso. Podés venir a levantar el voucher por acá por el canal, Bellavista 1111. Te entregamos el voucher y después vas por Turco directos a levantar el premio, ¿ok? Está. Abrazo, Maxi. Gracias, Maxi, Maxi, abrazo al viejo Maxi también, ¿eh? Buen día, tengo, Manuel, Mario. Tengo un videito por ahí, a ver si Diego lo tiene cargado. A ver. Veo que algunas personas se creen así, los sex symbols, los siempre modernos, compro zapatillas nuevas. Mire, 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 mire cómo están las chapas ahí arriba. ¡No! Mire cómo están las chapas ahí arriba. No, desecho, se le voló Santa Rosa. Gastón Nogueira se llama. Santa Rosa lo agarró y lo limpió. Mire, mire, mire que ahí va. Ahí va, ahí va. Las chapas en preciso volamiento de mi amigo Gastón Nogueira. Bueno, tengo mucha gente que está jugando con nosotros en la mañana también por WhatsApp para anotarse. Anotame, Emma, soy María, 897/9. Anotame, soy Karen, 897/2. Buen día, anotame, soy Salame. No, no Selene no. Era. 027/027, que tengan un buen día. Luana se anota también, que nos escucha en la radio también. Besos grandes, 167/3. Y bueno, y mucha gente que está jugando. Anotame, Hugo, 192/6. ¿Le parece buscar la segunda tanda, mi rey? Sí, señor. El menú no tenemos todavía. Menú de... volvemos. De hambre. Volvemos con el menú de la gente de la pizzería. ¿Le parece bien? No, pero no sabe lo que es. A ver, recomiendo. Ya venimos. En Salto Comer Bien tiene nombre y apellido. Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbieri, esquina Zorrilla. Martes a domingo desde las 20 horas y domingos también al mediodía con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez Restobar. Delivery al 099-342043. Seguinos en nuestras redes sociales. @JuanPérezRB.
si te gusta el dulce de leche. Casero. Suave. Preparado con la receta tradicional de las abuelas. Con ese sabor único y auténtico. Es este. Dulce de leche Tucu Tucu. De Colonia Rubio a tu mesa. 100% salteño. 100% irresistible. Llegaron a Uruguay desde Murcia, Acho. Las papas fritas Acho son el resultado de la mejor patata española, no transgénica, elaboradas de manera artesanal, partiendo de materias primas de excelente calidad. Un sabor que no necesita presentación. Además, son aptas para celíacos. Pedirás en el comercio de tu barrio. Distribuye en Salto y la zona, distribuidora Saltolac, Bella Unión 785. Teléfono 473-4660. Celular 092-08. 80-831. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados, si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla o cuando pones la mesa tu familia se espanta, vení a Buffet del Che y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Punto Cero Carteles. 11 años brindando nuestros servicios. Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología. Impresión digital. Elementos corpóreos. Lo nuevo en iluminación LED y neón LED. Corte y grabado láser. Punto Cero Carteles. 8 de octubre, 1470. Teléfono 473-20855. WhatsApp 091-7803-78. Punto Cero Carteles. La Nora Pasta Linda, más de 37 años siendo un clásico de Salto. Aquí, en pocos meses, va a funcionar el Polo Educativo Científico y Tecnológico Binacional de Salto Grande. Aquí es donde queremos preparar a nuestros jóvenes y proyectarlos hacia el futuro. De esto también queremos hacernos cargo. Por eso te pedimos 5 años. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. ¡Aprovechalas!
Ernesto el Pollo, Pollería y Rotisería, Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas. ¡Listo el Pollo! Teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. De Turco lo vamos a regalar entre la gente que está mandando WhatsApp. Es, no quiero dar un dato, pero es como una prenda femenina. ¡Apa! Que hoy por hoy, para que se me ensuciaron las gafas. La hoy por chabomba. Hoy. No tanto así. No. Pero hoy por hoy, viste que antes lo usaban solo las chicas algunas prendas y hoy ya lo usamos todo. Porque ayer Bruno Blanco andaba con una. Sí, sí. Es más, en un momento se la saqué y se la tiré en el piso, se la pisé. Y, qué linda reunión de laburo, sí. que habrá terminado. Sí, y la sacudió y se la envolvió en el cuello. Pues. Ah, sí. Qué prolijo, qué, sí. Cuidemos la higiene laboral, chicos. Sí, igual. Bueno, es una prenda femenina, así que entre todos los que estén mandando mensajes pueden jugar y vamos a regalarlo en, qué sé yo, 10 minutos más. Cinco minutos más. Hoy tenemos que entregar en hora para que no se enoje, se enoja Solís. Se enoja el negro. El maestro Tavares viajará a Ecuador para el partido de eliminatorias del 13 de octubre. No puedo creer que vamos a tener un partido de fútbol de la selección uruguaya después de habernos perdido toda la eliminatoria casi y de perdernos la Copa América. Bueno, igual en octubre, falta un mes todavía, Mario Alberto, ¿no? Pero ya no es nada. Ahora no ya está. En octubre estamos cerca. ¿El año que viene? No sé. ¿Se pasa con el que viene o no? No sé. Llamala con Nebol. En ese día estamos cerca del cumpleaños de la Laura ya. 13 de octubre. Que este año vamos a traer al Chacho incluso, pero no, con la pandemia no lo podemos traer. El Chacho traer. Puede venir ahora, por poca plata lo traes, ¿eh? Es cierto, le pedimos que haga un acústico. Lo llama el día anterior y viene, no tiene nada planeado. le pedimos un acústico. Claro, obvio. Lo voy a tener en cuenta, Mario. El entrenador de la selección dijo que la pandemia del COVID implica un riesgo, pero que lo tiene todo controlado. Pero tenemos, ¿lo querés, Oscar Washington? Ni a la muchacha que trabajaba con él la controlaba. Le quedó todo complicado. Volvió esta semana al Complejo Celeste luego de 4 meses de seguro de paro. Sí, bueno, pobre, estaba en el seguro. Estaba en el seguro, pobre, el maestro. Estaba comiendo el Mides. Sí, habló con el programa de derechos exclusivos de entrada, descartó que se mantendrá al margen de los viajes al exterior por eliminatorias tal como se había insinuado semanas atrás. ¿Sabe cuánto gana el maestro? Sí, bueno, imagínate, ¿no? $500,000 por mes. ¿Por mes? En el seguro les daban, ¿qué? El 75 porque tiene hogar constituido, sí. Familia. Tiene varias familias porque tenía otra por ahí. Sí, tenía pero otra. Pero le daban paga en 75, igual, le pagaban $400,000 por dólares por mes. ¿Usted calcula que le daría para llegar a fin de mes, para pagar? Y la canasta al Mide. Para ir a pagar la cuenta de lo de Cachito, póngale. La canasta de $1,200 le deben dar. Sí, le deben dar. Es que la debe haber pedido. Sí. Bueno. Uruguay debutará el 8 de octubre ante China en Montevideo. Qué lindo, chileno, bueno, para darle de comer. Y el 13 enfrentará a Ecuador en Quito, que ahí nos va a faltar un poco el aire, chicos. Y está complicado Ecuador, que vienen con una suba masiva de casos. Es verdad. Covidescos, ¿eh? 73 años para el maestro, dijo que piensa estar allí. Sabemos que del riesgo para cualquier persona que viaje, sobre todo para vos, maestro, ¿no? Sí, está grande. Digo, por el karma también que anda en la vuelta. ¡Oh, my God! El riesgo no solo para mí por la edad, sino para todos los que participen en este gran torneo, que es una eliminatoria. Ya que ya es una primera fase en un mundial, el tema está cerrado. Las personas que me interesaban consultar me dijeron cómo era la cosa, declaró. Si corta la bocha. Si el maestro se quema y sí, 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 se, sí. Se levanta y se va. O sea, viejo choto. Buenos días, ¿cómo participo del sorteo? Gracias, Katy. Katy, a este mensaje le hubieras agregado los últimos 4 números de documento y estabas participando. Moni, 621/4, Laura, 022/0. Anotame, Ana, 299/0. ¿Leíste mal? ¡Ah!
Me dijiste 192 y soy 191, Gladys. Oh. Discúlpenos, doña Gladys. Tengo miedo que termine muy mal esto. Bien retenido. Anotame 009/2. Buenos días, Lore. Soy Lore. ¿Cómo le va, querida? Un beso grande para usted. Me anota para el sorteo, Lore. 631/6. Voy a hacer una desprolijidad hoy. Katy, 484/3. Y alguien más. ¿Qué me mandan acá? Mirándolos con mate y tostada. Excelente programa. Saludos a mi barrio, Marcelo. Pero... ¿no están medias quemadas esas tostadas? ¡Se llevan los diarios! ¡Se llevan los diarios! No. Vení para acá. Mirá cómo se llevan los diarios. Se quiere llevar los diarios el señor Víctor Hugo. No le deje. Una foto acá. No le permito. Una foto. Sacá Gastón ahí para... Ah, increíble. Tenemos fotógrafo en vivo y salimos en vivo. Para las redes. Para las redes sociales. Para la página de La Marca. @lamarcacontenidos, el Instagram oficial del programa. Estamos haciendo un regalo entre todos los nuevos seguidores. Así que... creo que es una foto, ¿eh? Uno no está filmando para un libro de actas, amigo. Gracias, Víctor. Gracias, Nero, ¿eh? Toma, Nero. Pero estoy en hora, ¿eh? Hoy. Vale, no, siendo. Sí, hoy terminamos 11:15, no te preocupes. Menú de la gente de la pizzería para que todo el mundo disfrute. Mirá qué rico esto primero. Omelette caprese con fideos al pesto. Opción 2, carne al horno con fideos mixta, fritas o puré. Opción 3, ravioles y ñoquis. No, perdón, ravioles o ñoquis con boloñesa o estofado. Opción 4, milanesa de carne con guarnición. Opción 5, medallón de madusa con fritas. 19 de abril y Bilbao. Yo hoy igual voy a comer pastas de la nona. Te iba a decir, ¿por qué no traemos un día de estos ñoquis de vuelta para ir? Porque para ir contra la corriente. ¿Qué día quiere regalar ñoquis? Claro, porque para hacerle entender a la gente que no tiene que esperar un 29 para comer. El lunes, hoy es jueves 9, sí. Sábado, viernes 10, sábado 11, domingo 12, lunes 13. El lunes 13 regalamos ñoquis de la nona. El lunes, ¿te parece? El lunes 13 sí, traemos, regalamos ñoquis de la nona para que la gente diga, ¿pero por qué regalan ñoquis? ¿Qué es 29? No, señora. Sí. El ñoquis se puede comer cualquier día. Preguntaron a Laura. Oh. Que igual que el pan dulce, igual que el budín inglés. Muy bien, ahí tenemos algunas de las pastas. Sí. Los tartelines de la nona son algo, pero imponentes son. Ah, pero bueno, sorrentino. Diga lo que quiera, igual si quiere. ¿Puedo pedir? Sí. Gastón, Diego. Diego, ¿podemos regalar un kilo de capelletti de la nona? Ah, son por unidad. Yo. No. Ah, te iba a decir. No, porque el capelletti es chico. Te iba a decir, el capelletti, no es sorrentino. No, el capelletti es grande. El capelletti es chiquito. El capelletti es ese. No sabe. Aparte, viene precocido. Un minuto, 10 segundos en la olla con agua hirviendo. Estás comiendo. ¿Para que no te contestó? Sí. No. Sí, dijo que sí. Sí, no, dijo. No, si no le llamamos a Jorge, se pudre todo. Ah, se armadito. Bueno, un minuto, minuto y medio en la olla, los capelletti de jamón y queso, no sabe lo bueno que son. ¿Cuándo regalamos? ¿El lunes? El lunes. Genial. El lunes regalamos pasta de la none. Bueno, una cortita. El lunes es 14, me dice alguien acá. ¿Qué? ¿El lunes es 14, chico? Bueno, ponele. Si hoy es 9. El lunes que viene. Ah, no, porque hoy es 10, es mes 9 hoy. Con razón me hacen bullying la gente. Claro. Una más y nos vamos. Vacuna de Oxford contra el COVID fue suspendida por efectos adversos en un voluntario. O sea, no fue descartada. No. Fue suspendida, pararon la máquina, dijimos, vamos a ver qué pasó acá. Los ensayos arrojaron dudas sobre la efectividad. ¿Qué duda? Tras la aparición de una enfermedad no explicada en un participante. Chico, no van a inventar otro virus, ¿no? Por favor. Igual ayer miré a Christian Martin. Una enfermedad no explicada. Bueno, no. Una derivación no explicada. Parece que, no sé, le habrá salido sarpullido. Esto tendrá consecuencias en el cronograma. Bueno, igual Christian Martin, le salió un codo en la frente. El periodista argentino radicado en Oxford, sí. Dijo que... El tosudo. Parece que está todo así, que parece rugby. Parece no, ex rugby. Fue ex capitán de la selección y ex capitán de los del Seven Nations. Se le doy de comer. ¿Qué le va a comer? Sí, le tenés que comer bastante. Ayer uno de los científicos de Oxford le garantizó que antes de Navidad están vacunando. Igual. ¡Epa! Lo publicó él en sus redes sociales. Sí, pero ¿sobrevivimos o no? Te nacen cosas nuevas en el cuerpo. ¡Ah, qué bueno! Ojalá, o sea, que a mí sí, me salga cerebro. Ojalá se larguen cosas. Ojalá sea cerebro, para mi caso. O se alarguen partes. Señores, nos queda un regalo y entre todos los que están del otro lado, la primer videollamada de WhatsApp de los que se anotaron. La primer videollamada de WhatsApp de los que se anotaron. Quédate ahí, gordo. Se lleva el premio. Acá tenemos camarógrafo, por favor. La primer videollamada de los que se anotaron. Ya. Contestar. Y ahí está. Ya que nos vamos. Mirá qué bueno. Ahí la tenemos ya. Brutal. Hola, chicas. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Karen. ¿Cómo andás, vieja? Escuchá, ¿con quién estás ahí? Con mi amiga, que
Quemala, firmala por viva, la amiga. Firmala por viva. Quemala. Mañana me hace la suya, loco. Habrá disparado. Che, Karen, ¿te ganaste premios de? Turcos. Una prenda femenina, es una pashmina. Sí, brutal, bueno, Karen. Brutal. Gracias, voy a estar en el carro. No, venís por acá a levantar el voucher, explicale vos que tenés micrófono. Venís por acá, por el canal, Karen, a buscar el voucher y después lo levantás en turco. Frente al cuartel, Bellavista 1111. Bueno, dale, gracias. Que pase bien, gracias a vos. Saludos a la amiga ahí también. Chau, chau. Mañana me hacen las uñas, chicos, ¿vieron? Fea no. Que tenga las uñas. Más lejos, gordo, que no veo el micrófono en mano. Mañana todo la uña, las uñas, sí, chicos. Nos vamos, que viene Víctor Hugo. Chau. Hasta mañana. Gracias, Dieguito, ya viene 1 de la mañana.